Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su programa Confidencias a la Carta con Carlos Mitru. Es el segundo programa que lanzamos, precisamente un programa de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía por parte de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sede municipio de Tenango del Valle. Hoy 15 de diciembre, pues tenemos, como ya les habíamos comentado hace 8 días, que tuvimos también otro invitado de lujo. En esta ocasión, nuestra invitada especial es la maestra Blanca Álvarez Caballero. Ella es docente, escritora, investigadora del Estado de México y ya nos platicará porque tiene muchas vivencias que contar. Por supuesto, agradecemos al maestro Sergio Moret Manjarres, quien es el presidente de este gran proyecto a nivel nacional e internacional, a quien le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra hermandad por parte de los integrantes de la ANIP Tenango del Valle. Y bueno, pues vamos a iniciar porque me da muchísimo gusto aquí con todo el público de la página de YouTube que nos están siguiendo en Carlos Mitru. Le pueden dar, por supuesto, a la campanita para que nos puedan seguir todos los invitados que vamos a tener cada 8 días aquí. Y también nos pueden seguir en la página de Facebook, en la Academia de Tenango del Valle. En la parte de los comentarios, ahí es donde sale precisamente toda la información y todo lo que hacemos en esta academia a nivel local, nacional e internacional. Muy buenas noches, maestra Blanca Álvarez Caballero, y por supuesto, amiga nuestra, ¿cómo estamos? Buenas noches, querido Carlos, en este 15 de diciembre, encantada de estar en tu programa y siempre un gusto estar contigo, saludarte, platicar, y somos amigos desde hace 20 años, eso te faltó decir. Años, sí, bueno, para ser exactos, te conozco desde 1995. En la Facultad de Humanidades, por supuesto. Ajá. Querida Blanca, pues mira, es maravilloso que ya en este segundo programa te tenemos a ti de invitada, realmente muy especial para mí, por supuesto también para los integrantes de la Academia de Tenango del Valle. Quiero que para el público nos platiques, ¿quién es Blanca Álvarez Caballero? Sabemos que eres de Zinacantepec, pero platícanos un poco de ti, mi querida amiga. Bien, pues sí, efectivamente soy de Zinacantepec. He vivido en 4 o 5 municipios del Estado de México, en Toluca, en Metepec, en Amecameca, y bueno, también estuve un tiempo en Ciudad de México, en Iztapalapa, pero mayormente en Zinacantepec. Desde la primaria estudié en Toluca, entonces para mí tengo 2 municipios, Zinacantepec y Toluca. Vivo en el junto al volcán Xinantecal. Y como mencionaste, soy escritora y profesora de licenciatura, he sido sobre todo de metodología, de materias de teoría, soy correctora de estilo también, me gustan los deportes, he realizado periodismo cultural sobre deportes, sobre arte, tengo poemarios publicados por concurso, libros de ensayo, la poesía y el ensayo es mi pasión, la crónica, he impartido talleres y me gusta pues trabajar sobre todo con gente joven, fundamentalmente. Multifacética, mi querida maestra Blanca Álvarez Caballero, efectivamente tantos años que tenemos de conocernos y efectivamente todas estas actividades que has estado realizando a lo largo de estos años, pues se ve realmente el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo para ti, por ti, pero sobre todo también para las nuevas generaciones, tus alumnos, para tus compañeros artistas, tus compañeros escritores. Vámonos un poquito a la parte de la infancia, mi querida Blanca, si me lo permites. ¿En cuál fue el momento cumbre para darte cuenta que te empezó a gustar de estas 9 musas, particularmente la literatura, la poesía? ¿Cómo surge este amor por las artes? Bien, yo no provengo de una familia de profesionales o de gente del arte. Más bien, mi familia se dedica a negocios, al transporte, a la contabilidad, a trabajar con números, así que en la infancia solo tuve un único cuento titulado Pepina Oruga, lo tuve en disco y lo tuve con diseño, con dibujos, escrito,
y algunos cuentos infantiles, pero muy pocos. Realmente no había con qué desarrollar la escritura. Así que en la infancia, si yo hubiera comenzado a escribir, a leer desde niña, pues creo que hubiera ya avanzado mucho más. Pero así estuvieron las circunstancias y leía solo lo que la primaria, secundaria y preparatoria me proporcionaron. Fue en la secundaria cuando tuve un libro maravilloso que, de español, pero español y literatura, editado por, más bien encargado por el maestro Núñez Sang, por Ernesto Jiménez y otros grandes profesores. Y ahí me encontré con textos de Edgar Allan Poe, cuentos de él. ¿Te gusta el terror? Me gustaba antes, ahora ya no tanto, pero en ese momento sí. Y un fragmento que marcó mi vida para siempre, de La náusea, de Jean-Paul Sartre. Aún tengo el libro. Entonces eso fue en los años 80. Y yo ahorré para comprar el Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe y La náusea, que hasta la fecha he tenido varias ediciones, las presto, le platico a la gente sobre esa novela estructurada como un diario. Y de ahí empecé a escribir, curiosamente eso es narrativa, pero yo empecé a escribir cuentos y a la vez también poemas rimados, porque venían textos de Becker, del romanticismo, de Charles Baudelaire. Entonces empecé yo en la prepa por sí sola a escribir rima, me entró la poesía por el oído, vamos a decir, por el oído. Y algo que sí creo que influyó bastante es que mi familia escuchaba mucho jazz y escuchaba a la vez a José Alfredo Jiménez, que la mayoría de sus canciones están en octosílabos. Entonces hay una música, él mismo dijo que aprendió de oído también. A él, a Javier Solís, y ellos tienen un ritmo muy del español de México, esto de los octosílabos, y yo creo que eso se me fue quedando más el endecasílabo de los sonetos que veíamos en la secundaria y en la prepa, y de ahí empecé yo a escribir. O sea que, perdón la interrupción, mi querida Blanca, pero tú desde muy joven te diste cuenta precisamente, o sea, el oído cuando escuchabas la música, cómo estaba estructurado, o lo que tú leías, todo eso te empezó a dar esta, pues, pauta, experiencia, para que cuando llegaras a tu carrera ya tuvieras elementos. Sí, efectivamente, yo en la preparatoria, Ignacio Ramírez, la prepa 4, ya con materias propias de literatura, de etimologías, también descubrí mi interés por el idioma español, el interés que me llevó después a ser correctora de estilo, me tomé muy en serio lo de las etimologías, me llevó a estudiar francés y quiero en algún momento estudiar latín, porque es bastante útil para quienes nos dedicamos a investigar, a trabajar con el idioma español y hacer corrección de estilo, implica mucha investigación. Esas asignaturas me gustaron y en la preparatoria yo ya tenía claro que quería estudiar literatura. En la UAM pues existía Letras Latinoamericanas, fue lo que cursé. Okay. O sea que ya fue una situación, ya te iba a preguntar algo, pero creo que ya me la respondiste. Hay muchos en la época, cuando estamos en la preparatoria, que todavía estamos indecisos, y ahora que voy a estudiar, tú ya lo tenías prácticamente, tu carrera la veo, así como nos lo cuentas a todo el público y aquí a nosotros, desde muy pequeña, o sea, todo se perfiló a la literatura, a la carrera que mencionaste, Letras Latinoamericanas, precisamente. Sí, todo se perfiló. En paralelo, yo corría y nadaba. Entonces, en paralelo, yo quería ser marchista. Admiraba a marchistas importantes de esos tiempos. Y hay uno aquí en mi municipio que es Germán Sánchez Cruz. Yo lo vi entrenar en la Deportiva Juan Fernández Albarrán de Sinacantepec. Y un entrenador me vio correr allí y por mi complexión física me invitó a conocer la marcha, a practicar. Llegué a la casa muy emocionada y le dije a mis padres, quiero ser marchista. Me dijeron, te vas a morir de hambre. Así que ya no pude ser marchista, pero sí he hecho ejercicio mucho tiempo. Es como que la profesión que hubiera querido también. Y por eso me interesan los deportes.
y a la vez la literatura. También mis papás me pusieron un obstáculo, es que es lo mismo, no vas a ganar dinero de ahí, estudia otra cosa. Así que después de la preparatoria estuve un año pensando qué estudiar, me orillaron a tomar cursos de administración, de derecho, y les dije no, no lo voy a hacer. Cursé eso en cursos propedéuticos en la escuela Isidro Fabela, quién sabe dónde más, con gente que se dedicaba a los negocios o de padres de negocios. Les dije, no voy a hacer esto, los números no me gustan, no me entran. Y finalmente tuvieron que aceptar que estudiara literatura. Y como no me daban mucho dinero como un tipo de castigo, a la par comencé a trabajar en periódicos, en El Cambio. Antes de empezar la carrera de letras. No, a mitad de licenciatura. Ah, ya estabas en letras. Ya estaba en letras. Tenía la esperanza de que me cambiara a administración o a alguna de esas. Después vieron que no. Comencé a trabajar en los periódicos al grado que quería abandonar la licenciatura porque ya ganaba, según yo, más o menos en los periódicos. Y entonces mi mamá me dijo, no, ahora termina porque quiero un título. Ya que decidiste eso, a lo mejor encuentras trabajo de profesora, que es lo que se estilaba en ese tiempo. Si estudiabas literatura, era para ser profesor o profesora. Ahora se sabe que el campo se ha abierto mucho. Puedes hacer diseño editorial, trabajar en medios de comunicación, en cuestiones de gestión cultural. En fin, en esa época eras básicamente profesor, editores había poquitos. Entonces mi mamá pensó, pues mejor que sea profesora, a que anden los periódicos, como muchos que no tienen título ni nada. Era como un peso que tenían mis padres, ¿no? Decir, si mis otros hijos ya se titularon, pues ella, que es la menor, también que lo haga. Entonces, hice al mismo tiempo las dos situaciones y eso me llevó después a introducirme con Tunastral, a seguir en el periodismo cultural. Y mucho después en periodismo deportivo también, okay. Y lo multifacético, como tú comentas. Mencionaste, por ejemplo, la cuestión deportiva, ¿no? Esta sí. Parte que es muy fundamental en tu vida y este personaje, el personaje que nos comentaste. Ahora, de la carrera de letras latinoamericanas, ¿qué es lo que te dejó esa etapa de tu vida de licenciatura? Y posteriormente, la segunda pregunta, ¿qué escritores fueron con los que tuviste ese primer contacto de los grandes escritores a nivel estatal o nacional que dijeron, esta es mi vida, de aquí soy? Y también como docente, que es otra de las partes que tú realizas, todo esto que tú viviste en su momento en la carrera, de tu acercamiento con los escritores, ¿cómo lo llevas a tus alumnos, todas estas experiencias? Ahí son como cinco preguntas. Bueno, la primera es, me preguntas qué me dejó la licenciatura en letras latinoamericanas. Ciertamente bases para ser profesora. Eso sí es algo que se ha preocupado mucho la Facultad de Humanidades por generar esa vocación, ese espíritu de ser docente. Y yo desde a los 25, 26 años ya fui profesora de licenciatura en la entonces Facultad de Ciencias Políticas. Y me dejó la experiencia de ser profesora, de la gratificación de que los alumnos, ahora los veo, mis alumnos de hace 15 años, 10, 5 años, en fin, veo que han realizado sus objetivos y que yo contribuí a eso. Pues a enseñarles cómo hacer una reseña, un reportaje, una crónica, las cuestiones de metodología, de estética, y sé que les han servido. Entonces, eso es algo que me dejó la licenciatura. También que tuve profesores exigentes, me exigieron en mi tesis tanto de licenciatura como de maestría, y eso me llevó a desarrollar la investigación académica, y que es una parte importante también para mí, y que he compartido con los alumnos y con los colegas. Yo he sido profesora de cursos especiales de estudiantes de maestría, de cursos especiales para profesores con doctorado incluso. Entonces, me ha dejado eso, me dejó experiencias personales de
cuestiones amorosas, me permitió conocer el ambiente literario, cultural y académico del Valle de Toluca, que eso es algo maravilloso, porque si yo no hubiera estudiado letras latinoamericanas, no hubiera conocido Tunastral, no hubiera sabido que existían las becas FOCAEM, no hubiera sabido que Eduardo Osorio tenía un taller al cual asistí 3 años. Eventualmente algunos profesores también me revisaron textos de creación literaria. Eso es algo que me dejó, okay, entre seguramente muchas más cosas. Así es. Amistades, lo siguiente que me preguntaste es, bueno, un poco cómo compartí eso con alumnos y profesores, pues ya te comento, a través de las clases, a través de asesorías, a través de asesorías de tesis, de libros y a través de la corrección de estilo, que es un campo amplísimo, que no es nada más revisar ortografía ni gramática, sino adentrarte en el tema, en el contenido, la estructura, dar todo de ti, todo lo que sabes en conocimientos y más. Y entonces uno aprende mucho, es una labor que me ha gustado bastante y en la que me estoy enfocando cada vez más, okay, conocer lineamientos editoriales, esto. Y me hiciste alguna otra pregunta. Lo de el escritor o escritores a nivel estatal o nacional, sí, que hayan dejado huella y hayan marcado para ti, sí, algo muy importante en tu trayectoria. Sí, claro. Bueno, pues estatales tuve la oportunidad de conocer desde la licenciatura o la maestría al maestro Félix Suárez, que ha sido un referente para escribir poesía concreta, grecolatina. Es un maestro muy, un escritor muy pulcro, muy amable, sencillo y un gran editor. Entonces, yo lo pude conocer, lo he escuchado muchas veces. Primero fue en la Facultad de Humanidades, precisamente. Lo conocí a él, conocí también te mencioné a Eduardo Osorio, con quien estuve en su taller de poesía. Conocí a otro gran maestro y amigo a quien le envió saludos, Enrique Villada. Un hombre muy sensible, muy humano, un gran lector, y de él aprendí mucho también en esos aspectos. Esto, digamos, a nivel estatal, claro, a Roberto Fernández. ¿El maestro Guillermo Fernández, tuviste tú en algún momento acercamiento con Guillermo en sus talleres? No tuve con él, tuve con Roberto Fernández y con su esposa Margarita Monroy. Con ellos aprendí más cuestiones de ensayo, de reseña, publiqué en su periódico Cambia Vía. Me aprendí mucho con ellos, me ayudaron a estructurar proyectos culturales, por ejemplo. Okay. Entonces, con ellos, y a nivel nacional, bueno, pues como muchas personas saben, José Emilio Pacheco, a quien conocí, conversé con él 3 ocasiones, y fue un hombre sencillo que desde el primer momento me dijo, háblame de tú. Lo conocí en Monterrey en 2004, después platicamos en 2009. Y ¿a su señora esposa la conociste, a Cristina Pacheco? A Cristina Pacheco no, afortunadamente. Digo, la he leído, lo de Aquí nos tocó vivir, lo he leído y a veces veo sus entrevistas y me interesa mucho porque ella lo mismo entrevista a alguien que vende flores, que tiene un restaurante, que a un personaje histórico citadino, que entrevista a deportistas. La vi entrevistar a la taekwondoín Rosario Espinosa, al clavadista Rommel Pacheco. Entonces, claro, sigo el programa a veces de Cristina Pacheco y también los textos del libro Aquí nos tocó vivir. Me identifican por la periferia que es de pueblo y de ciudad, que yo me he movido entre esos dos ámbitos. Entonces, sí, es un gran referente ella como narradora. Pues, muy interesante, perdón que te vaya cortando, amiga, pero los tiempos del programa son muy cortos, media hora no nos alcanzan, pero la gente se queda con este buen sabor de boca de conocer el trabajo literario de la maestra Blanca Álvarez Caballero. Las personas les invitamos a que escriban sus comentarios aquí en la página de YouTube, también en Facebook, en la página de la Academia también lo pueden hacer. Y bueno, me gustaría que nos puedas compartir un poco de tu trabajo literario y por supuesto después que nos
platiques también de tu primer publicación, Navegar la Palabra, que hay varios textos en este libro en especial, A mi chico arroba, Mi mano blanca, etcétera. Conocer un poquito este nacimiento de la escritora Blanca Álvarez Caballero con esta primer publicación, que posteriormente vinieron otras, Amanecer incierto y solitario. A nuestro público, déjenme decirles que para mí la maestra Blanca Álvarez Caballero ha sido un referente en mi vida, definitivamente, y siempre lo he dicho en todas partes. Pero en este momento le pedimos a Blanca que nos comparta su trabajo. Adelante, mi querida Blanca. Bien, pues Navegar la Palabra es un libro que fue publicado en 2001. Aquí está el libro. Fue publicado en ese mismo año Amanecer incierto y solitario por un concurso que ganó, cuyo editor es Félix Suárez, precisamente. Él me dio la noticia. Entonces, para mí fue maravilloso decir, era el maestro Félix. Pero antes de Amanecer incierto y solitario salió Navegar la Palabra, aunque son del mismo año. Y este texto, pues no fue tallereado con nadie, ¿no? Fue producto de una cuestión autodidacta. Y voy a leer un pequeñísimo poema que se llama Sin Título. Habla de la muerte que pareciera, si lo escuchamos ahora, parece que se refiere al COVID, curiosamente, después de 20 años, o cuestiones de ansiedad que llevan a mucha gente ahora a suicidarse, a enfermar, a morir. Entonces, dice, me suicido con el eterno silencio de octubre y este golpe que se duele reprimido en el aire de pulmones que lo asfixian. No dejo carta más que el testimonio de vivir a tientas en estas sombras interiores más oscuras que afuera. Me duele esta duda, esta impotencia, que por mis manos circula sangre y un apasionado aliento inútil. ¡Ay, bravo! Aquí en nuestro público que tenemos aquí también, si pueden aplaudir. De pronto me encontré con este poema y pensé, bueno, pues habla de la muerte, del suicidio, de la enfermedad, de los pulmones, de la ansiedad, de algo que está ocurriendo ahora y que con mucha frecuencia y que fue escrito hace 20 años exactamente, okay, en 2001, publicado. Entonces vemos cómo la poesía sigue vigente mucho tiempo, ¿no? Y claro, se requieren lectores. Se adapta, ¿no?, a las épocas, ¿no? Definitivamente la poesía. Adapta. Es como un laberinto. Yo veo que la poesía es un laberinto, ¿no? Siempre encuentras una historia diferente en diferentes momentos de la vida o dependiendo, yo creo, nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Sí, así es. Sí, y bueno, la historia de este libro es que fue escrito cuando yo estaba terminando la licenciatura haciendo una tesis sobre literatura gauchesca, sobre escritores gauchos del Río de la Plata, y por eso tiene una parte que es de amor, otra parte se llama Lugares y Poesía, y ahí también hay poemas relacionados con Latinoamérica, con el mundo de los gauchos, tienen intertexto. Y otra sección que habla del tránsito hacia la tecnología, como esto que mencionaste del chico arroba, porque fue para mí también la transición de adaptarme a Internet, a la gran novedad de Internet en esas épocas, y ya cómo nos asombrábamos, nos entusiasmábamos con escribirnos correos. Ya así eso era lo máximo. Escribir un boom, correos, ¿no? Una cosa maravillosa. Maravillosa, buscar información, conocer a alguien por internet, típico, ¿no? Pero no existían tantas redes sociales como ahora, entonces, pues eso que asombra es lo que hace escribir, lo que asombra, lo que te sigue deslumbrando, digamos. Esa es la historia de este libro. Así es. Pues si nos quieres compartir ahí otro poema, o bien que ya tenemos 7 minutitos aproximadamente, se va el tiempo rápido, pero que nos cuentes, sí, léelo. Y mejor después nos cuentas tu anécdota en Tenango del Valle, alguna anécdota que hayas tenido en Tenango del Valle, Estado de México. Ok. Bueno, leo un poema breve que es para mi chico arroba, el que mencionó mi amigo Carlos Mitro.
La melancolía dilata sus pasos al tango de Piazzolla, aferrado al presente de mi espera taciturna. Del optimista sol se contagian mis deseos de desdoblar siluetas de tus vacíos mensajes. La nada pervive en sus tazas de café y su silencio vuelto renglones de callada blancura en este papel y pantalla insondables. Me adentro en las profundidades, tecleo y no sé qué esperar. Palabras entrecortadas y un abandono murmura mi desesperada garganta. Abandonar la máquina y recortar, solo desear, mi chico arroba, solo imaginar, en blanco estoy, la espera del mensaje, tú regresarás. ¡Bravo! Definitivamente de tus poemas del inicio de la carrera de Blanca Álvarez Caballero, sí, a los poemas que tienes actualmente, realmente, híjole, tu trabajo ha crecido impresionantemente. Ahorita casi para finalizar el programa, si tienes ahí un fragmento de los poemas más recientes que nos puedas compartir, pero ahora quiero que nos cuentes al público alguna anécdota de Tenango del Valle. Precisamente todas las actividades que estamos haciendo en Tenango, que las conferencias, las tertulias, ahora con el programa que tenemos con todos ustedes para que la gente tenga este acercamiento, pero platícanos precisamente de alguna anécdota que hayas tenido en el municipio de Tenango. Sí, pues yo lo que recuerdo de Tenango, he ido pocas veces, pero me gusta el clima, es un clima un poco más, o más bien más cálido que Sinacantepec y que Toluca. La gente es más amable que los sinacantepequenses, definitivamente. Y me gustó, recuerdo subir a las pirámides. Bebí unas micheladas impresionantes, unas cervezas impresionantes. Hay una bebida en Tenango, no recuerdo ahora el nombre. Las piñas. Las piñas, claro. ¿Cómo olvidar esto? Las piñas y unos licores en Tenango que también son irreemplazables. Solo los hacen bien ahí. Eso lo recuerdo, y que había muchas calles que tenían pendientes, ¿no? Había que subir así muy... Eso, las piñas, exactamente. Las piñas, los licores. Condes. La amabilidad. Sí, la amabilidad de la gente también la recuerdo muchísimo. Es algo que en mi municipio se ve menos. Se ve menos. El clima, pues los Rebozos, aunque son más de Tenancingo, pero son municipios contiguos. Y también vi eso, artesanías de ropa que me interesaron. Eso es lo que tengo como, no tanto anécdota, pero sí como recuerdo de mis 2-3 visitas que he hecho a Tenango, y creo que debo regresar por unas piñas. Yo creo que tienes que regresar por unas piñas, sí, tienes que regresar para que hagamos alguna actividad en el Teatro Municipal, que cordialmente sí. Estás invitada, porque el 18 de diciembre vamos a estar en el Teatro Municipal con el primer concurso de oratoria para los jóvenes estudiantes, tanto de Tenango del Valle como del Valle de Toluca, incluyendo Sinacantepec. Lo importante es de que se empiece a aflorar esta identidad, de que por medio del arte se empiece a crear y a creer en cada ser humano. Blanca, ya casi para finalizar, ¿algún mensaje que quieras dar al público? ¿Algo que en algún momento tú te has puesto a pensar, esto nunca lo he expresado, ahora es el momento? La vida se vive hoy, Blanca, en estos momentos, y creo que esto es muy importante, tener este acercamiento con ustedes como escritores, como investigadores, como docentes, pero sobre todo como seres humanos. Un mensaje para nuestro público de Confidencias a la Carta, de los que nos ven vía Facebook y YouTube. Sí, pues les quiero comentar que estoy en un concurso titulado Notas Migratorias César Vallejo 2021 en Perú. Lo comenzamos hace meses. Es un concurso de poesía y narrativa y periodismo. Y se ha hablado mucho de la labor de nuestro gran poeta peruano César Vallejo. Lo estamos estudiando, comentando, y relacionado con la migración. Y algo que se ha hablado mucho ahí es que los escritores debemos ser no solo de papel, no solo escritores de papel, de textos, sino pensando en la labor que hizo César Vallejo, pues ayudar a otras personas. Sí, yo he ayudado a las personas en términos intelectuales, en fin, pero
también, por ejemplo, ahí se está haciendo un programa para apadrinar a niños a través de regalos, de ropa, niños que están huérfanos. Estamos pensando en hacer proyectos sobre lo que cada quien puede compartir de conocimientos sin fines de lucro. Es una manera de ayudar a quienes no tienen forma de pagar inscripciones. Y eso es lo que estoy aprendiendo ahora que escucho a los compañeros de Latinoamérica. Es un concurso iberoamericano. Ya estoy en semifinales. Después de más de 300 personas que participaron, soy una de las semifinalistas. Sigo avanzando. Vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Estoy muy contenta y es un compromiso. Y lo que quiero decirles entonces es que a todos quienes se dedican a la literatura, sean literatos, escritores, investigadores, que ciertamente no nos quedemos en el escritorio haciendo, leyendo, investigando, sino que además que busquemos compartir nuestros conocimientos a veces sin esperar. Claro, no se vive sin dinero, ¿verdad? Hay que trabajar, claro, y ganar dinero, pero también compartir, tú lo sabes, yo a veces hago talleres literarios gratuitos, espero retomarlos el próximo año. ¿A dónde te pueden seguir, Blanca? ¿Tienes redes sociales para despedirnos? Ya tenemos un minutito, redes sociales, sí. ¿A dónde para que te contraten tanto para talleres, todo lo que tú haces, redes, número telefónico, lo que tú consideres? Tengo mi Facebook, que es Blanca Álvarez Caballero. Mi Facebook, Blanca Álvarez Caballero. Y mi correo, el más famoso, que está en Google también, gauchoflorido@yahoo.com. gauchoflorido@yahoo.com. Okay. Y sobre todo en el Facebook, yo siempre contesto, Blanca Álvarez Caballero. Ahí estoy, en el Facebook, me pueden enviar mensaje. Y sí, esperamos retomar. Como correctora de estilo, ¿verdad? Se lo pueden hacer a nivel nacional, donde la gente quiera contactar. Sí, como correctora de estilo, para asesorar proyectos, para la poesía, estamos allí. Y claro, te agradezco la invitación al programa, además de la amistad que tenemos desde hace muchos años. Así es, Blanca. Pues muchísimas gracias, mi querida Blanca. Se nos fue casi como agua, pero esperemos que para el siguiente año, el 2022, tengamos la oportunidad de entrevistarte. Eres nuestra segunda invitada de honor. Eres la primera mujer prácticamente para el programa de Confidencias a la Carta. A nuestro público, invitarla a que nos sigan todos los miércoles, porque Blanca, la próxima semana, el 22 de diciembre, tenemos a la maestra Clara Sierra desde Colombia. Entonces vamos a cerrar con Colombia y también, por supuesto, con otro programa especial con el maestro Sergio Moret Manjarres, quien prácticamente dará apertura a este programa de la Academia Nacional Internacional de la Poesía, sede municipio de Tenango del Valle. Muchísimas gracias, mi querida Blanca, te agradezco infinitamente desde el corazón, se te quiere muchísimo, que siga la amistad por muchísimos años y que el arte siga vigente como siempre, Blanca. Así es, muchísimas gracias por la invitación, gracias por escucharnos y estamos en comunicación. Gracias. Y a ustedes, amigos, pues los invitamos a que le den a la campanita y que nos sigan en YouTube, por supuesto. Comenten también en los comentarios algún mensaje que quieran mandarle a la maestra Blanca Álvarez Caballero. Ella está en toda la disposición para que pueda tener servicios de como correctora de estilo, también que puedan tener sus libros, que son ya son varios libros. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Disfruten con la familia estas fiestas navideñas. Confidencias a la carta. Muy buenas noches.